Así es, y agradezco que ya está con nosotros la contadora Virginia Ríos del Colegio de Contadores Públicos de México, porque pues hoy vamos a hablar de un tema muy interesante y sobre todo para que ponga mucha atención, contadora, con respecto al tema del testamento. Estamos en un mes importante y bueno, pues hay que hacer la recomendación, pero principalmente, ¿por qué es importante que podamos hacer un testamento? ¿Cómo está? Buenos días. Bien, ¿cómo está? Pues es importante que se haga un testamento porque así dejamos previsto lo que queremos hacer para nuestro futuro con nuestros herederos o nuestros beneficiarios. Realmente evitamos problemas, evitamos contratiempos y evitamos costos importantes económicos para nuestros descendientes o las personas a las que queremos dejar nuestros bienes, nuestros derechos y también, ¿por qué no?, las deudas. Claro, y aquí creo que también es importante hacer mención que estamos en un mes pues donde tradicionalmente todas las notarías pues se juntan para poder hacerlo y además tenerlo de una manera muy, muy económica, contadora. Claro, en este momento, el septiembre, mes del testamento, todas las notarías tienen aranceles preferenciales e incluso para personas adultas mayores de más de 65 años tienen un costo todavía más bajo. Claro, aquí en Quintana Roo, lo que sabemos, contadora, y me imagino que también tiene el dato, pues creo que el costo está más o menos en los 2.500 pesos. Pero aquí salta la duda. En ocasiones, cuando estamos recibiendo o vamos con una herencia, ¿hay que pagar impuestos también por todo ello? Fíjese que no. La herencia o el legado están totalmente exentos del impuesto de la renta para quien recibe cualquier tipo de bien, dinero o bienes, están exentos. Lo que sí es que cuando son bienes inmuebles hay que pagar el impuesto de adquisición de inmuebles. En Quintana Roo es el 2% sobre el valor más alto, entre el valor de avalúo o el valor catastral que se tenga del inmueble que se recibe en herencia. Quintana Roo es un estado muy particular porque además tiene la posibilidad de hacer un testamento desde los 14 años. Esto es muy importante porque a veces pensamos que las personas pequeñas no tienen bienes, pero los tendrán, así que pueden aprovechar este mes del testamento para hacer su voluntad. Claro, y además que es importante porque en ocasiones decimos, no, pues no me va a pasar, lo dejamos para el último, y el problema es que cuando una persona o familiar fallece y se quedan propiedades, muchas cosas, de repente pues no se sabe qué hacer y empieza hasta un pleito familiar, contador. Exactamente, tiene costos económicos y también costos sentimentales muy fuertes. Además, en Quintana Roo es un estado donde los beneficiarios, cuando no hay testamento, son cónyuge, ascendientes, es decir, padres, abuelos, descendientes que serían hijos o nietos y hermanos. Pero si no hay ninguno de esos, entonces no tienen derecho a los sobrinos, no tienen derecho a los primos, no tienen derecho a los tíos, ni los amigos. Y eso se va a la beneficencia pública. Claro, y aquí por eso insisto, es muy importante. ¿Cuál sería la recomendación, contadora, en ese sentido, al momento de pues ver los bienes? Porque a veces nos vamos con que, no, pues yo no tengo ni casa, ¿no? Apenas si tengo, pero hay cosas que de repente podemos tener y podemos heredar y sobre todo evitar ese tipo de pleitos. Así es, tenemos, aunque sea una bicicleta, y es un bien que puede ocasionar disputas si no dejamos nuestro testamento. Además, tal vez en este momento no tengamos un bien, pero con el transcurso del tiempo nos vamos a ir haciendo de propiedades y de una vez dejar nuestra decisión, al fin que el testamento lo podemos cambiar en cualquier momento. Oiga, contadora, y además, por ejemplo, una duda, ¿el testamento aplica solamente cuando fallece o también cuando una persona, por ejemplo, está en estado de coma donde ya no puede ni siquiera regresar? No, solamente aplica cuando fallece. Hasta que muere es cuando surte efectos el testamento. En vida puede hacerse una donación, pero bueno, ahorita es el mes del testamento y hay que aprovechar los costos económicos que tienen las notarías. Muy bien, y sobre todo irse acercando a la de la confianza. ¿Hay que llevar algún tipo de documento, contadora, regularmente en ese sentido? ¿Cómo podemos acreditar o simplemente manifestando la pura voluntad? Identificación oficial, de preferencia CURP, acta de nacimiento de preferencia también. Y bueno, una lista de nuestros bienes y una lista, por supuesto, de nuestros beneficiarios. Eso es lo importante. ¿A quiénes le vamos a dejar nuestros bienes y nuestros derechos? ¿En los beneficiarios pueden ser menores de edad? Pueden ser menores de edad, nada más que en su momento tienen que ser representados por su padre o tutor.
Que eso es importante ir aclarando a la gente, porque en ocasiones dice, bueno, yo ya tengo la casa, se la quiero dejar a mis hijos, pero se tiene que nombrar una persona que administre esos bienes en tanto ellos cumplen la mayoría de edad, ¿no? Puede nombrarse a un tutor desde el mismo testamento y, claro, también en el testamento se nombra un albacea, el albacea el que se encarga de que los bienes se distribuyan como lo dijo el testador. El albacea tiene derecho a cobrar un 2% sobre los bienes no líquidos y un 5% sobre los bienes líquidos, o la cantidad que le haya dejado el testador, lo que sea más favorable para el albacea. Pero también se nombrará a un tutor en caso de que los hijos sean pequeños o los nietos sean pequeños. Y hay diferentes figuras que, bueno, ya será dependiendo del caso de cada uno de los que quieren hacer su testamento. Oiga, y a nivel nacional también, por ejemplo, si yo hice aquí mi testamento en Quintana Roo y de repente, no sé, me voy a vivir al Estado de México, a la Ciudad de México, ¿puedo hacer otro? ¿Qué pasa con ese que hice en Quintana Roo? El nuevo testamento cancela el anterior, salvo que en el testamento nuevo, digamos que tales bienes se quedan como el testamento primero haya yo definido. Pero si no lo señalo así, el testamento nuevo cancela el anterior. Por eso es que cuando una persona fallece y que estuvo viviendo en diferentes partes del país, lo que hacen los familiares es que van con el notario y piden que investiguen el registro de notarías a ver cuál es el último testamento que dejó, si tienen alguna duda. Y de repente, si no sabemos si una persona tiene un testamento, un familiar, ¿cómo lo podemos consultar? ¿Qué tenemos que hacer, contador? Lo más rápido es ir con un notario y el notario se encargará de verificar en el registro de notarías si hay un testamento emitido por esta persona o cuál es el último testamento. Puede ser más lento si vamos directamente a los registros y tramitamos como personas individuales esos datos. Muy bien, pues ahí está parte de la información y aclarando alguna de las dudas, porque sí, en efecto, yo creo que siempre es importante ir dejando pues bien plasmado qué queremos, porque si no, de repente, pues aunque ya no nos enteramos, empiezan los pleitos. Ya hemos visto que llevan juicios y enormes con expedientes y que terminan pues dividiendo a la familia, contadora. Dividiendo a la familia, y además muchos de los bienes que se dejan se terminan vendiendo para poder pagar los costos económicos y rompen relaciones. Definitivamente es lo mejor dejar un testamento. Así es, sin duda alguna. Pues, contadora Virginia, muchas gracias por acompañarnos, por estar con nosotros y, por supuesto, para saber que a través del Colegio de Contadores Públicos se pueden informar de esto y varios temas, ¿no? Muchas gracias por la invitación. Que tengas un excelente día. Igualmente, hasta luego. Bien, 9 de la mañana con 41 minutos, vamos a una pausa y continuamos con más a través de este espacio en Agenda QR.